3 que había, que podría ser por una neumonía, porque Bueno, nosotros vamos a ver algunos temas que hablan del sistema respiratorio. Principalmente vamos a ver lo que es el score de Murray, lo que nos va a ayudar a los pronósticos, algunos índices de oxigenación, y qué estrategias de clase vamos a utilizar en los pacientes con estrés. Después vamos a ver algunos casos de una neumonía clínica donde se realizó el cultivo. Bueno, primero vamos a ver lo que es el score de Murray. ¿Alguno entiende lo que es esto? ¿Alguno en la clase pasada, Jorge, explicó muy bien lo que es la fisiopatología? Del lado izquierdo viene a ser una unidad alveolar sana, sin algún proceso patológico. Y lo que es la derecha ya es un alveolo importante, es decir, una unidad respiratoria afectada por lo que es una respuesta inflamatoria, ¿bien? Alveolar. En el caso de la derecha, lo que van a ver, todo lo que son letritas, que yo de acá no las leo porque estoy cortito vista, pero básicamente lo que se va a ver ahí es daño del epitelio alveolar, inundación de intersticios, ruptura del endotelio capilar, infiltración de células, infiltración de componentes de la inflamación, sobre todo las citoquinas. Recuerden que citoquinas eran las principales. Perdón, frente. Sí. Un factor de empresa tumoral. No, no, para antes, el factor de necrosis tumoral por ahí también anda, el macrófago. 6-8 vi. Bien. Bien. Cuando había daño a nivel pulmonar primario, ¿cuál era la que más? 6. Y cuando era en indirecta, como el caso que acaba de presentar Jorge, 8 y 10. Bien. Bueno, todo eso lo que produce es una alteración significativa de lo que es la tasa de intercambio gaseoso. Si vamos a fisiología, el intercambio gaseoso significa, como también ya lo repasó Jorge en la clase pasada, el oxígeno que viene desde el alvéolo pasa por el epitelio alveolar, cruza el intersticio y llega al endotelio y se une a la hemoglobina. ¿Bien? Mientras que el dióxido de carbono en el paso previo lo hace del lado izquierdo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos un pulmón con distrés, sucede lo que está a la derecha. ¿Bien? La imposibilidad de la molécula del oxígeno de atravesar todo el componente inflamatorio. ¿Se acuerdan del término Schunk? Hablábamos que en el cortocircuito, en este caso, no hay un colapso real de la alveolo, no es que se cerró, se desinfló, para hablar mal y pronto, sino que está inundado de componente inflamatorio. Entonces, la unidad molecular del oxígeno no puede atravesar ese líquido, no existe intersticio y el endotelio está severamente afectado. ¿Bien? Eso es lo que sucede en lo que es distrés. ¿Bien? Entonces, esta diapositiva está muy. Y ahora me dicen, yo no hablo más. Bueno, y todo lo que es la fisiopatología se debe tener en cuenta para lo que va a ser el tratamiento de la vida. Entonces, volviendo a lo que es el score de Murray, vamos a ver que se utiliza para valorar el sistema respiratorio y presenta cuatro componentes. Los dos primeros hablan de lo que es la radiografía de tórax. Y lo que es el hipoxemia, que se determina con la EPAGI. Los dos primeros componentes pueden utilizar en pacientes que no están intubados o que no tienen ventilación invasiva. Los otros dos componentes son cuando el paciente está en la vida o se intuba, que es la PIP, el valor de PIP que va a ser utilizado, y la confianza, que se puede medir a través de los valores del respirador. Preguntita, ¿qué dice el grupo que van a entrar a la pena? ¿Cómo? Al de oro cuánto ligado, Radiografía de tórax. Sí. Okay. Bueno, el valor final que se va a obtener es a través de la suma de la valoración de cada uno de esos componentes y luego se divide con componentes utilizados, por ejemplo.
Si fuera un paciente que no está intubado, se divide por 2, porque van a estar los primeros componentes. Y si fuera un paciente intubado, se debería dividir por 4, porque vamos a utilizar los 4 valores. A menores valores, vamos a decir que la lesión pulmonar va a ser leve, y a valores mayores, porque es mayor de 2,5, la lesión pulmonar va a ser grave. Vamos a ver ahora cada una de las valoraciones. En lo que es la radiografía pulmonar, pues se divide el tórax en 4 cuadrantes, y se va a calcular la puntuación según la cantidad de cuadrantes que son afectados que se vean en la radiografía. En lo que es la PAFI, que es el segundo componente del escudo Murray, vamos a ver que es el índice de oxigenación, que permite valorar el intercambio gaseoso y que nos va a determinar la clasificación del sistema respiratorio también. Bueno, como hablamos recién, la PAFI va a determinar la cantidad de oxígeno disuelto en sangre, no el oxígeno disponible en hemoglobina, sino el que está disuelto, que es un porcentaje menor, pero que ayuda a verificar cuál es el estado de oxígeno. El valor normal de la PAFI es cerca de los 500, cerca de 500, siempre la presión arterial normal, 100 miligramos, 120, y la FIO2 que respiramos en el ambiente, que se recomienda que uno dando este valor. Después tenemos, bueno, si el menor valor de PAFI tengamos, mayor va a ser el puntaje, mayor gradeado de terminar. Según la definición del consenso de Darlin, que vimos en el previo cuáles eran los criterios, también se utiliza la definición para ver la clasificación que es de acuerdo a la PAFI. El consenso de Darlin, que es la definición actual del síndrome de distrés, se clasifica el distrés con tres estados. Leve cuando la PAFI es menor de 300, moderado cuando la PAFI es menor de 200 y severo grave cuando ya la PAFI es menor de 100. Pero te acuerdo muy de Duca. Sí. En el caso de la paciente, se acuerda que tenía 328 el día 26 y tenía 100 el día que se le intubó. No, para. Sí, que empezó con una PAFI prácticamente normal y terminó con una patología pulmonar severa. ¿Severa? ¿A causa? O una alteración del intercambio severa. Y no. Claro, bueno, la PAFI no te va a dar un valor exacto de cómo es la oxigenación, pero sí es un valor predictivo. Te puede decir si va mejorando el paciente o si va empeorando según la relación que te dé. Después, para ver el intercambio gaseoso, tenemos otros índices. Bueno, como dijimos, la PAFI es uno de los que más se utilizan, que es más fácil de medir porque con valores del laboratorio de la geometría arterial que la tenemos utilizada, ya se puede realizar la cuenta. Pero tenemos otros índices de oxigenación que normalmente utilizamos. Se pueden utilizar lo que son el gradiente alveolo arterial, en donde se debe conocer el valor de la presión alveolar de oxígeno, que se calcula mediante la ecuación de masas alveolares, se debe hacer una cuenta, se deben conocer valores como el FSO2 arterial, y se debe tener en cuenta la presión atmosférica y la presión de vapor de agua. Entonces, bueno, es fácil esto. Si ustedes van a tomar una PO2 a la quiaca, que tiene 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, no es lo mismo que tomar la presión en Buenos Aires, que está a cero nivel, porque la presión atmosférica va a cambiar sustancialmente. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Si vamos a 2000, 3000, 4000 metros de altura, que puede ser la Paz Bolivia, la presión atmosférica va a ser menor. Va a estar rondando cerca de los 480, 510 milímetros de mercurio. Eso significativamente, si no tenemos el organismo adaptado, nos puede dar una PO2 más baja. Bien, en vez de tener 98,9 milímetros de mercurio, PO2 arterial, vamos a tener nosotros, en nuestro lugar, mucho más. Bien, hasta 75, 75 milímetros de mercurio. ¿Para qué sirve esto? Por si un día tenemos que hacer un traslado aéreo, no sabe alguno de ustedes, si les puede tocar hacer un traslado aéreo, tiene que adaptar la ventilación y la oxigenación de los pacientes a nivel de la altura. ¿Bien? Si la cabina está presurizada, hay que preguntar a cuántas atmósferas están presurizando. Esto sirve para eso.
Porque si tiene bulla puede reventar y vamos a tener el lomo allá arriba. Arriba, ¿sí? Porque hace el mar. Y después estos dos valores, nosotros una vez que nos metemos en tres mecánicas, sirven para evaluar primero cuál es o dónde estaría mayor afección el intercambio gaseoso y luego ver la evolución. Si estamos mejorando, nuestra estrategia está apuntando correctamente a mejorar esa alteración. El trastorno solamente ventilatorio, solamente está en el intercambio. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, la presión alveolar de oxígeno, que sería la que está en mayúscula, va a depender de la cantidad, por ejemplo, de la cantidad de dióxido de carbono que está liberando, de la presión de dióxido de carbono, si está de carne o no. Y los valores normales de este gradiente, de este índice, están entre 5 y 20 milímetros de mercurio. De 20 milímetros de mercurio normalmente en las personas son más jóvenes o adultas y los valores menores son más jóvenes. El otro índice que podemos utilizar es el cociente arterioalveolar, que hace una referencia a la diferencia de presiones entre lo que es el alveolo y la cavidad sanguínea. El valor normal es 0,8 aproximadamente 1. Cuando este valor es mayor a 1, se acerca puede ser mayor a 1, probablemente se hace una alteración en la percepción. Cuando este valor es menor a 1, va a haber una alteración en la ventilación, es decir, la presión de oxígeno que está dentro del alveolo va a ser menor a la del capilar. Cuando este valor se aproxima a 0, tiene que ser evidente colapsada o al zoom. Entonces, lo que podemos encontrar en el caso respiratorio es que puede haber cualquiera de estos mecanismos que introducen el oxígeno. Bueno, como dijimos recién, si se calcula, se debe calcular la presión alveolar para poder realizar estos índices. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la PIF y la confianza, que son otros dos componentes del score de Murray. Que la PIF es el valor que se determina en el aparato del respirador. Que es la presión positiva al final de la expiración, que va a depender de cuáles sean los parámetros que vamos a utilizar. Después vamos a explicar un poco más de ti. Y la confianza es el valor de confianza o distensión pulmonar, es el valor que también puede arrojar directamente al respirador. O se puede hacer una cuenta donde se evalúan los cambios de volumen sobre los cambios de presión, es decir, la capacidad del pulmón para luego de distenderse, volver a su forma. En el distrés respiratorio, digamos, hay dos patrones generalmente donde tenemos baja confianza o alta confianza, dependiendo cuál sea la causa o cuál sea la lesión que se produzca. Es importante tenerla en cuenta para ver cómo va a estar el estado y la gravedad del distrés. Bueno, por lo tanto, tenemos estas dos. El score de Murray y la PAFI son los que nos van a determinar la gravedad y el pronóstico del paciente con distrés, que luego nos va a ayudar a determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Vamos a ver en qué paciente vamos a utilizar ventilación no invasiva y en qué paciente vamos a utilizar ventilación invasiva en intubación, porque como sabemos que el mecanismo que produce presión en el distrés son tanto como la alteración de pie como el zoom, no va a resolver solo con la fisioterapia, que necesita un tratamiento de esos temas que más avanzado. Vamos a ver entonces qué explica. Con respecto a ventilación invasiva en distrés, generalmente en el distrés se produce una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Como hablamos en clases anteriores, no hay mucha evidencia científica que avale el uso de esta terapéutica en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Realmente se utiliza más que nada en insuficiencia respiratoria hipercárnica, que es una evidencia de la revolución del pulmón de EPOC. Realmente, ¿qué pacientes van a tener beneficios de NI en distrés? Aquellos pacientes que tengan un distrés de una PAFI mayor a igual o menor a 300, digamos, o mayor a 300. Todos aquellos pacientes tienen que tener los criterios de selección para que la BNI funcione y no falla para postergar después lo que es la intubación.
Estos beneficios, un poco lo que hablamos la otra vez también, son que tenga un buen estado de conciencia, que sea colaborador, que tenga buen manejo de secreciones y que tenga una tos efectiva. Y también es importante la edad. Muchas veces los pacientes añosos no quieren la o no aceptan lo que es la interfaz del EVNI, entonces logran hacerlo la fase total y a esos pacientes realmente se les induce. Un poco de contraindicación, me dijo Jorge antes, que son la instabilidad hemodinámica, si el paciente está en shock, si presenta un mal manejo de secreciones o de tos, si presenta algún signo de disfunción multiorgánica. ¿Y cuáles son los beneficios que vamos a tener a través del EVNI? Principalmente es mejorar el trabajo respiratorio, lo disminuye la disnea y va a mejorar lo que es la fatiga a nivel de los músculos respiratorios, va a disminuir esa fatiga. Vamos a tener mejor el intercambio gaseoso y otra mejoría es disminuir lo que es la necesidad de intubación, que después trae mayor complicaciones y mayor estadía en lo que es la unidad de terapia intensiva. Como dijimos, generalmente se utilizan en el distrés leve con una PAF menor a 300. Hay que tener en cuenta los riesgos de fallo, que esto generalmente es haciendo una buena selección de pacientes. Si hacemos una mala selección, seguramente le habrán ido a fallar. El principal objetivo es no retrasar la intubación. Hay que tener en cuenta que luego de la aplicación del EVNI hay que valorar al paciente dentro de la hora si mejor o no. La mejoría tiene que ser del 30% de los parámetros clínicos, generalmente la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la disnea y la disminución, la mejoría también de la saturación de oxígeno. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta el tipo de paciente que nosotros estamos tratando. Si vemos que no es colaborador o que no está totalmente consciente, hay que tener en cuenta la escala de Lasbo, por ejemplo, si tiene alguna otra enfermedad previa, siempre verificar todas las condiciones que deben dar para que la EVNI sea efectiva. Nosotros sabemos que el paciente, por ejemplo, tiene neumonía, es muy probable que pase la EVNI, entonces por lo tanto no se debería realizar. Si le va a hacer EVNI por medio de un nuevo cumplido con la función que están buscando. Por ejemplo, hubo un caso de una paciente que tenía 19 años, que si nosotros veíamos la PAF y teníamos un valor muy bajo, como determinado un distrés grave, pero al ser una paciente joven y por eso podía tranquilizar y podía colaborar, estaba totalmente consciente, se decidió hacerle EVNI porque no intubarla, tenía que estar mantenido encarnado, podía tener un montón de complicaciones. Entonces, todos esos factores son importantes y bueno, no hay que retrasar. ¿Cuántas estaban las noches si estaban ya los chicos? Que estaba cuando estaba la chica, no sé si ustedes estaban ya en este coche. Una vez que estaban a 203, lo bajamos a la UTI. Lucero, la chiquita joven. Ah, pero eso no va igual el doctor Israel. Sí. Estamos alquilados con el distrito del doctor Israel. ¿Eh? ¿El que vino Lupus? Bueno. Ah, sí, nosotros cuando ya volvió de la UTI, de la terapia de ti. Ah. Ahí claro. Ustedes que son enfermeros, ¿saben lo que es la ventilación no invasiva? ¿Sí? Si sí, tienen alguna pregunta o alguna duda. Bueno, principalmente el son EVNI y después, para los casos más graves de estrés, hay que tener en cuenta que se va a necesitar el intubado del paciente y la ventilación clínica. Vamos a ver entonces algunos conceptos principales y después la estrategia de tratamiento que se va a realizar en la paciente. La ventilación mecánica invasiva generalmente se dice en los distrés moderados severos. Hay que, para comenzar, más que nada la ventilación mecánica invasiva, utilizamos ventilación controlada por volumen. Se utiliza más que nada acá una ventilación protectiva. ¿Qué significa esto? Que se utilizan volúmenes pulmonares bajos de 4 a 6 mililitros kilo y con presiones que logren una apertura alveolar, pero que no se utilicen en el parénquima pulmonar porque puede llegar a generar presión inducida por la ventilación mecánica. Generalmente la ventilación controlada por volumen
la variable independiente es el volumen. O sea, nosotros establecemos ese volumen, nos aseguramos que ese volumen va a ingresar en cada ciclo respiratorio. En cambio, la variable dependiente es la presión. Nosotros no tenemos un control sobre la presión, por ende, hay que ver que las variables de presión pico y los presión plato no se eleven, porque pueden generar barotrauma o atletrauma o volotrauma. Generalmente, por la fisiopatología que tiene el diastrés, que hay un colapso alveolar, que es un. Se produce una distribución no heterogénea de ventilación alveolar, si tenemos alveolos que están sanos, digamos, donde se realiza el intercambio gaseoso, tenemos alveolos parcialmente colapsados y alveolos colapsados totalmente. Si nosotros aplicamos mucho volumen o mucha presión, podemos sobreestender los alveolos sanos y podemos generar riesgo a la lesión inducida por la ventilación mecánica. Bien, les traduzco lo que dicen los chicos. Cuando tenemos distrés, lo que tenemos es mucha diferencia de ventilación en el mismo pulmón. Bien, tenemos unidades que están totalmente colapsadas o totalmente inundadas de componente inflamatorio, que han perdido surfactantes, por lo tanto cada ciclo va a generar que se abran y se vuelvan a cerrar, ¿sí? Como formando una telecasia en forma cíclica, y eso también va a llevar a un estrés inflamatorio constante. Vamos a tener áreas que están normales, es decir, que no han sufrido un proceso inflamatorio aún, y esas áreas se van a sobredistender porque van a ser las únicas posibilidades de ventilar. Entonces, vamos a tener diferentes componentes. Todo lo que ven en violeta, eso es todo componente alveolar inflamatorio que no realiza intercambio. Bien, están totalmente colapsados. Este es el video. Todas estas áreas que ven acá, son alveolos sobredistendidos. Y todo lo que está en el componente de un rosa, viejo, todo el componente rosado, son pequeñas unidades alveolares que están ventilándose, realizando intercambio gaseoso parcialmente. Volutrauma, barotrauma, atelectrauma significa realizar una injuria al tejido alveolar por volumen, por exceso de volumen. Barotrauma, injuria alveolar por aumento excesivo de las presiones. Y atelectrauma es lo que nos va a llevar al biotrauma, a este apertura o sobredistensión del alveolo y colapso en forma cíclica. Genera esto. Bien, todo ese componente nos va a llevar a una fase del alveolo que va a ser todo esto que vemos en violeta. ¿Bien? ¿Se entiende? Esto es un corte histológico de un pulmón con un distrés grave. ¿Bien? ¿Por qué volumen? Porque en la primera instancia, por lo menos los pacientes que van a estar en distrés, con distrés respiratorio, al menos las primeras 72 horas van a estar con un RAS de menos 5. No posible. Nuestro objetivo es que el paciente no realice ningún estímulo espontáneo de los ciclos respiratorios. ¿Para qué? Para que nosotros logremos un mejor control de su ventilación y evitar que al momento de intubarlo y al momento de brindarle la asistencia no generemos ninguno de estos tres inconvenientes. En un pulmón con distrés, inducir lesión va a empeorar su pronóstico, empeorar su cuadro y tal vez va a ser una persona dependiente o aumentar los días de ventilación mecánica. ¿Se entiende? Por eso quiero poner más monitor de LIS para ver que quede bien sedado y no haga eso disparo para aumentarlo ahí. Bueno, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de...? Ponerlo en cuarto. Los parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar asistencia respiratoria mecánica. Movernos un poco el volumen. Antes generalmente se ventilaba con volumen por pulmones altos, lo que producían lo que más adoptase de mortalidad. Por la propia injuria que producía y
Ahora en estos tiempos se está ventilando con ventilación protectiva. De 6 a 8 mililitros kilos se utiliza generalmente en decúbito supino y cuando se pone en decúbito crono se utilizan 4 mililitros kilos. Perdón, que te aclaro algo. Sí. Esta es la dosificación de volumen en cada ciclo respiratorio. 12 a 16 mililitros kilos significa que nosotros vamos a ventilar a una persona que mide 1,65, 1,70 de estatura promedio a casi un litro por cada ciclo respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que estamos ventilando con el volumen de una persona que teóricamente mide como 2 metros, básicamente, o que pesa más de 150 kilos. ¿Bien? Ahora, el peso real del paciente no significa que es el volumen que debe recibir su pulmón. ¿Bien? El índice de masa corporal aumenta, el volumen del pulmón no. ¿Entiende cuál es el concepto? ¿Bien? Bueno, y un poco de los gráficos esos, estaban atrás, querían explicar que ventilando 4 mililitros kilo, mantenemos una presión arterial de, una presión alveolar de oxígeno y dióxido de carbono normal. Bueno, y un poco lo que habla David, que lo primero que tenemos que hacer es reformar el precio predicho antes de empezar a ventilar y colocar el volumen. Se debe tomar la altura del paciente en centímetros, se debe restar 152.4, y ese resultado se lo multiplica por 0,91. Si es hombre o mujer, si es hombre 50, si es 1,50, si es mujer 45.5. Eso nos va a dar el peso ideal para esa altura. Esta fórmula en el año 94 se hizo el primer consenso de Distrés, el europeo-americano. En el año 96 se establece en Estados Unidos el primer grupo multicéntrico de Distrés. En el año 97 vieron que la alta tasa de mortalidad que eran sometidos a los pacientes con Distrés desarrollaron una fórmula similar a lo que es la talla corporal, al índice de masa corporal, para reducir el volumen. El primer descubrimiento de Distrés fue que la reducción del volumen corriente mejoraba la mortalidad de los pacientes. Eso fue en el año 97. ¿Bien? La reducción del volumen que estaban siendo otorgados los pacientes fue lo que verdaderamente hubo un cambio en la ventilación mecánica y que mejoró la mortalidad. Antes se morían más del 85% de los pacientes. Es decir, que de 10 pacientes ventilados con Distrés, casi 9 se mueren. Dime nunca. Esta tablita es la que tenemos nosotros en la terapia intensiva, que por ahí nos permite agilizar un poco, sea más rápido a la hora de aplicar el arma del respirador, donde tenemos la tabla, el peso ideal para cada altura y el volumen que se establece. Ahí tenemos por 6, 7 y 8, pero generalmente tenemos otra arma que también está por 4 mililitros kilos. Otro parámetro a tener en cuenta es la FIO2, que tiene, tiene diferentes objetivos. Uno de los objetivos es saturación, que tiene que estar entre 92 y 96%, y en un distrés grave entre 90 y 94%. Otro objetivo de saturación es la FIO2, que está entre 60 y 80. Concentraciones elevadas de la FIO2 pueden llevar a lo que es una hiperoxia, o sea, una FIO2 por encima de 105 milímetros de mercurio. Y la hiperoxia tiene consecuencias no solamente a nivel pulmonar, sino también sistémicas. A nivel pulmonar puede producir una telectasia por nitrogenación, donde el nitrógeno es un gas alveolar que retarda el colapso alveolar y difunde el oxígeno de una forma más lenta. Cuando hay mucho oxígeno, el nitrógeno, si no hay nitrógeno, o sea, se eleva la cantidad de oxígeno, depende la cantidad de nitrógeno. Cuando se difunde el oxígeno al endotelio vascular, el alveolo se colapsa, forma la telectasia. Y a nivel sistémico, el oxígeno puede formar lo que es radicales libres y la formación de estrés oxidativo, que se produce una disfunción mitocondrial a nivel de la célula y produce apoptosis celular.
Claro, y bueno, hay que tener en cuenta con este 2 que un paciente con glucosa nunca va a llegar, o no debería llegar a saturar 98% porque sabemos que todo el epitelio va a liberar, va a estar lesionado, entonces la disminución de la glucosa no va a ser lo normal. Con si valores menores de la saturación, van a estar bien. Entonces, parámetros a tener en cuenta: el tiempo inspiratorio de 0,8 a 1,10. El tiempo inspiratorio generalmente hay que adecuarlo a cada paciente para que no genere sincronía. También tenemos frecuencia respiratoria entre 15 y 20 para mantener un pH entre 7,25 y 7,30. Y una relación que va a estar dada por el tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria que le pongamos a ese paciente. Claro, esos son los valores normales igual que se tienen. Claro. Fácil, ¿no? Sí. Bien. Eso es un seteo de un respirador, como recién dijo Eugenio. Lo mismo que explicó Jorge de la clase pasada. Cuidado con el oxígeno. El oxígeno, nosotros lo usamos muchas veces como para salir del paso y tratar de mejorar la disnea y que el paciente lo estaba saturando bien. Y no, probablemente a veces hacemos más daño poniendo un oxígeno en elevadas concentraciones que ponerlo medido. Entonces, como le sucede lejos, en el ICER tampoco necesitamos que lleguen a los 100 miligramos de mercurio de CO2 alveolar ni que esté saturando el 98%, sino que hay que ajustarlo a primero la saturación de pulso, la saturación periférica, y luego volveremos a la basometría arterial. Pero como dijimos recién, la fisiopatología del distrés, la solución no es agregar oxígeno, ¿bien? Porque tenemos esta situación de cortocircuito, shunt, inundación alveolar, inflamación o colapso, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a agregar? Para eso utilizamos ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, independientemente de lo que usemos, que es la PIP. La PIP en inglés significa presión positiva al final de la expiración. Es una presión que va a estar dentro de la unidad alveolar que va a impedir que se colapse o llegue al punto crítico de cierre de la alveola. ¿Bien? Lo que nosotros conocemos en fisiología como el volumen residual, muchas unidades alveolares en el volumen residual están cerradas. Con la PIP tratamos de que esas unidades no se cierren del todo, sino que queden parcialmente abiertas. En todas las máquinas que tenemos en nuestra clínica, la PIP inicial es de 5 centímetros de agua. ¿Bien? En algunas equipos son de 4, de 3 y en otras directamente 0. Por eso siempre que se va a someter a la ventilación mecánica, al menos un paciente que no tenga criterios de distrés moderado grave debe tener 5 de PIP. ¿Bien? Con el gráfico de abajo, eso es una medición que nosotros hacemos en la curva del respirador con una pausa para que quede flujo cero, cero movimiento ventilatorio. Nosotros vamos a ver la presión máxima y la presión intraalveolar, que se llama presión meseta o presión plató, y con eso también nos va a ayudar a el seteo de lo que es la PIP. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros la resto? Creo que tenés que sacar el punto de la próxima vez. ¿Qué va a suceder con la aplicación de PIP? Esto es un microscopio electrónico donde se ve todo lo que ven alrededor, que se va abriendo, esas burbujitas son unidades alveolares que están rodeadas de contenido inflamatorio, ¿bien? Con líquido inflamatorio. La aplicación de PIP va a permitir que esas unidades, ¿vieron lo que era al inicio? Eran solamente algunas burbujitas, ¿bien? Bueno, a medida que nosotros vamos aplicando PIP, las unidades alveolares se van aireando, se van ventilando y van permaneciendo abiertas. Y el líquido que se encuentra rodeando o dentro del alveolo se va yendo por el intersticio y luego se va drenando por el endotelio vascular. ¿Bien? Si ustedes alcanzaron a ver, este es el valor de PIP en lo que es una maniobra de reclutamiento. ¿Bien? A medida que se va agregando más presión, disminuye los movimientos ventilatorios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los alveolos permanecen abiertos. Primero hacen así, y una vez que se le agrega presión, quedan abiertos.
entiende cuál es la practicidad de utilizar TIC. Pero para poner todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que están dentro de lo que es la ventilación mecánica. Primero, la presión pico, que es la presión máxima del sistema. Si vamos a agregar presión, que es la aplicación de la TIC, a un sistema de un circuito cerrado, la importancia de la presión pico tiene que ver con, si excedemos por ahí, por los niveles de presión, tenemos que pensar inmediatamente que podemos provocar un barotrauma, una lesión por exceso de presión. ¿Bien? Y además, la presión pico puede elevarse por dos cuestiones fundamentales. Una lectura rápida que vamos a hacer, cuando hay neumotórax o cuando hay un componente resistivo. ¿Bien? Se obstruyó el tubo o el paciente está con broncoespasmo. ¿Bien? La presión plató o la presión meseta es la presión intraalveolar medida con flujo cero, se pone una pausa en el equipo y se mide la presión promedio de todas las unidades dentro del alveolo. ¿Bien? Si excedemos los 35 centímetros de agua, vamos a generar un barotrauma neumotórax. En nuestro protocolo de ventilación mecánica no excedemos los 28 centímetros de agua de presión meseta, presión plató. Nosotros subimos la PIP hasta que nos dé un valor máximo, no sé si se puede ver, hasta tener un valor máximo de 28. Es decir, a un paciente le podemos subir la PIP esa que recién veíamos, 25, y hay otro paciente que solamente con 11, y ya tenemos esa presión intraalveolar a 28 centímetros de agua. Y el delta de presión, el driving pressure, que es la diferencia entre esta presión y esta presión, y tiene un valor predictivo en, si está demasiado elevado, la tasa de distrés o la tasa de unidades alveolares está severamente afectado, y por lo tanto la ventilación mecánica debe ser mucho más precisa, con volúmenes mucho más bajos y seguramente con presiones más elevadas. ¿Bien? Si tenemos esa diferencia de presión, no sé, acá 35 menos 28, ¿cuánto más o menos? 7. Bien. Ese sería el driving de una persona que estuviera sin lesión pulmonar. Pero muchas veces tenemos presión pico de 40 y presión plató de 30, o mejor dicho, tenemos una presión plató mucho más baja de 24, o una PIP de... perdón, me confundí de PIP. Tenemos una PIP de 18 y una presión plató de 35, ya tenemos una diferencia mucho más grande, ¿sí? 16. Esos 16 de presión significa que nuestro sistema va a ser mucho más lábil a romperse. Tenemos más riesgo de producir una lesión pulmonar. Y por lo tanto, un paciente que tenga elevado diferencia de presión tiene peor pronóstico a las respuestas ventilatorias. Es decir, que su distrés va a ser grave, pero con una alta tasa de mortalidad. Y los niveles de compliance o distensibilidad del sistema respiratorio, que es esta capacidad de deformidad, en el distrés está severamente caído. La más baja que hemos medido nosotros ha sido de 15, para un normal de 50 centímetros de agua por elefantos mililitros, que es el volumen. Entonces, para que nosotros no rompamos la unidad alveolar ni tampoco provoquemos déficit circulatorio con la vasoconstricción hipóxica que podemos inducir, este ajuste de la presión máxima con la presión meseta deben estar en esta situación, titular la PIP. ¿Qué es titular la PIP? Agregar la presión adecuada, no a ciegas, no porque el libro dice que hay que hacer una maniobra de 40 centímetros de presión sostenido durante 40 segundos, con eso vamos a resolver. ¿Bien? En el mismo año que se bajó el volumen con, en el año 97, el equipo de Estados Unidos que realizó la fórmula, a su vez estableció una tabla donde se dice que a mayor FiO2, mayor va a ser el número de presión que vamos a agregar al sistema. Pero
Esta tabla es rígida, no tiene en cuenta parámetros de la función o de la mecánica pulmonar, por lo tanto, esta tabla quedó en un momento quedó obsoleta. Van a escuchar o habrán leído por ahí en algún review o algún journal que se vuelve a utilizar esta tabla para los pacientes que tienen distrés por COVID-19. Y volvemos a la misma crítica, nunca estamos midiendo la mecánica pulmonar, entonces no tienen ni en cuenta ni la distensibilidad, ni la presión intraalveolar, ni la presión pico, y tampoco evalúa el intercambio gaseoso, ni la saturación de oxígeno. Por lo tanto, es una tabla rígida que habitualmente nosotros no la utilizamos. Pero fue la primera forma de titular PIC. Después vino un grupo brasilero que utilizó otros métodos. Entonces, si nosotros vamos a agregar presión al sistema, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a realizar una maniobra que va a elevar la presión de la ventilación mecánica, van a ocurrir algunos efectos en el componente hemodinámico. Primero va a caer el gasto cardíaco, va a disminuir el retorno venoso, va a aumentar la postcarga del ventrículo derecho y por lo tanto la consecuencia más notoria va a ser la hipotensión. ¿Sí? Es muy común que nosotros decimos, bueno, ¿cuánto le vamos a poner? Y no sé, ponerle 12 de PIB, le van a decir, y uno va a poner 12 de PIB y el paciente que cae con 50 de sistólica. Bien, el paciente que estaba 120, 110 histórica y nosotros le agregamos presión y nunca avisamos, el paciente es hipotenso y no sabemos qué hacer. Entonces, como todo lo que vamos a agregar nosotros tiene que ser dosificado, debe ser ajustado individualmente en cada situación. Bueno, esto es una diapositiva de todo lo que sean los impactos que tiene la PIP en diferentes situaciones hemodinámicas. Entonces, después, más largo de explicar, lo vamos a dejar partilado. Y el delta de presión, que esta es la medición entre la presión intraalveolar y la PIP aplicada, tiene un valor pronóstico importante. Por suerte, en nuestra institución, este delta de presión le hacemos una correlación con la ultrasonografía cada vez que vamos realizando una maniobra de titulación o maniobra de reclutamiento alveolar. Si tenemos ese delta de presión demasiado elevado, más de 15 centímetros de agua, quiere decir o que no estamos ajustando adecuadamente la ventilación mecánica o no evaluamos el distrés. ¿Bien? Y cuando se abre durante la respiración, es diferente al ser mayor y le va a producir el pulmonar. Bien, y luego realizamos, una vez que nosotros ya hicimos todo el diagnóstico, medimos la mecánica pulmonar, sabemos que tenemos que agregar presión positiva al final de la expiración, realizamos siempre una maniobra de reclutamiento. Y básicamente la maniobra de reclutamiento es el video que ustedes acabaron de ver recién. Tratar de abrir la mayor cantidad de unidades alveolares que estén comprometidas, sin causar daño. Maniobra de reclutamiento, en el mundo se han escrito 5 solamente. ¿Bien? Por ahí puede que haya algún otro inventor que no ha publicado, pero las maniobras que se conocen son estas que están viendo acá. La maniobra, la primera maniobra que se realizó fue el grupo de Brasil en el año 98 y luego hicieron una estrategia más ajustada en el año 2000, que es elevar presión positiva de 40 centímetros, es decir, por encima de la presión pico habitual del sistema durante 40 segundos. ¿Qué vieron? Que tiene un impacto hemodinámico bastante severo, pero luego, con el correr de los años, también vieron que tiene un valor limitado. ¿Por qué? Porque la maniobra esta tiene poco tiempo de durabilidad. Entonces, para serle franco, no tiene mucha utilidad, solamente se utiliza como una maniobra de rescate, ¿bien? Que es la Open Lab Approach, y sin, tiene ese nombre, y si no,
la apertura pulmonar total, que trata de abrir todo el sistema del pulmón, mantenerlo abierto durante casi un minuto, cruzar los dedos que no se nos caiga la tensión arterial o haga un paro, y que también crucemos los dedos que no haga un paro trauma. ¿Bien? Los SAICs, que son los altos BT en intervalos regulares, que es decir, que va a emitir un paciente por 12 mililitros kilo, es decir, que lleva el volumen más elevado, luego los bajo a 5 mililitros kilo, que son más bajos, voy haciendo intermitencia de volumen para ver si las unidades alveolares se van abriendo. ¿Bien? Se descartó en 2014 se descartó porque fisiológicamente tenía mucha desigualdad y causaba bulitrauma. Los incrementos de PIP en algunos ciclos respiratorios es otra forma. El reclutamiento máximo, ¿sí?, que también es otra forma, que supera estos 40 centímetros de agua con un altísimo riesgo de producir lesión. Pero hay un grupo, que es el grupo canadiense, que utilizó el Express Trial, que tiene un objetivo de reclutamiento mecánico y fisiológico. El reclutamiento mecánico y fisiológico es así: abre unidades alveolares que están parcial o totalmente colapsadas, pero mejorando la tasa de intercambio. ¿Recuerdan la tablita que veían? Bien, esa no mejora. En realidad no toma en cuenta ni la tasa de intercambio, no toma la mecánica pulmonar, no hace nada, solamente valores finos. Entonces, después de una maniobra de reclutamiento, ¿qué debemos hacer nosotros? Ajustar la presión del sistema. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos la PIP a un valor límite superior que no sobredistiende, no rompa el pulmón, con la presión meseta media que no supere los 28 centímetros de agua. Y a partir de ahí hacemos la maniobra decremental. Ponemos un límite superior de presión y de ahí vamos buscando para abajo cuál es la presión más óptima para el sistema respiratorio de un paciente. A todos los pacientes se le hace la misma maniobra, pero a todos se les deja distintos valores. ¿Por qué? Porque debe ser individualizado. ¿Bien? No a todos le ponemos ni 15 de PIP, ni a todos le ponemos 11 de PIP, ni 7 de PIP. ¿Bien? Que anda en un artículo ahora que todos tienen que usar 8 de PIP. ¿Bien? No hay nada que diga. Entonces, el grupo de Express Trial lo que pedía era, mejor dicho, lo que medía era reducir el tejido que cíclicamente se abre y se cierra, el atelectrauma, y que reducía la sobredistensión de los alveolos que ya estaban abiertos. Entonces, mantenía un equilibrio en todas las unidades que eran muy, muy heterogéneas para ventilar. Entonces, cuando ustedes ventilan a un paciente o ven, van a ver una curva que se llama histéresis, que al principio de la curva la mayoría de las unidades están colapsadas o están cerradas. Cuando agregamos PIP, que es el valor de 10, estas unidades parcialmente empiezan a abrirse. Pero en un paciente que tiene distrés, fíjense que la unidad sana se sobredistiende y las unidades que están afectadas se abren parcialmente. Cuando llegan al pico máximo de volumen, el alveolo sano se sobredistiende exponencialmente, es decir, mucho, y las unidades alveolares se terminan de abrir, pero a expensa de sobredistensión. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Ajustar el volumen. Lo que recién hablábamos, que la maniobra decreciente de titulación, quiere decir, llevamos un máximo de presión a un límite de 28 de presión meseta intraalveolar, y de ahí más buscamos, con esta curva, la mejor mecánica de ese pulmón. Si esta curva, que se llama histéresis, se ve recostada hacia la derecha, quiere decir que hay poca distensibilidad, el pulmón tiene poca capacidad de formarse, entra poco volumen y la presión que se debe aplicar debe ser mayor. ¿Bien? Mucho trabajo para poco volumen. ¿Eh? Traducido eso. Entonces nosotros con la presión lo que buscamos es que empiece a verticalizarse y a abrir unidades que están afectadas o cerradas. Esta es otra forma de reclutar, que es buscar la curva de volumen, por eso ventilamos en un inicio en modo volumen, en el cual vamos a medir el stress index, que lo que es un índice de sobredistensión
es esta, esto sería lo normal, debe ser una curva recta, y una curva cóncava que tiene menos posibilidad de abrir los ángulos. ¿Bien? Entonces la presión aplicada es menor. Cuando todas estas maniobras que nosotros hicimos no dan resultado, directamente, ahora ya casi no, ni lo pensamos, lo hacemos, es directamente realizar el decúbito trompe. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en la ventilación mecánica y el decúbito prono primero cuando clasificamos el distrés. Todo lo que vieron en la clase pasada y ahora sirve para determinar si un paciente primero va a recibir BNI, no va a recibir BNI, se va a ver beneficiado o se va a ver perjudicado. Y si entra en ventilación mecánica invasiva, ¿qué vamos a hacer? ¿Realizamos todas las maniobras o directamente lo ponemos en decúbito prono y después realizamos las maniobras? ¿Bien? Todo esto tiene que ser en un lapso corto de tiempo, porque el paciente, a medida que va pasando el tiempo, aumenta su mortalidad si no resuelve la tasa de intercambio. Entonces, estadificamos el distrés, si es moderado o severo. ¿Cuál es el principal indicador? La PAFI. Si tenemos una PAFI menor a 150, ya es de elección el decúbito prono. En algunos casos, cuando vemos que la tomografía o la radiografía tiene cuatro cuadrantes con el score de Murray que tuvieron al inicio, lo más probable es que, por más que no tenga PAFI de 150 o menos, sino que tenga de 180 o menos, sea sometido a decúbito prono. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros mejoramos la ventilación alveolar. ¿Bien? Y no tenemos que hacer tantas de estas maniobras de aumento de la presión dentro del sistema. ¿Bien? Decúbito prono, la bibliografía habla de precoz, preferentemente dentro de las primeras 48 horas. En nuestra institución, cuando empezamos a hacer decúbito prono definido por la fisiopatología, lo empezamos a hacer antes de las primeras o las primeras 12 horas que está intubado. Y el año pasado, en un rebrote que tuvimos de gripe A H1N1, empezamos a hacer el decúbito prono en las primeras 6 horas de que fue intubado el paciente. ¿Por qué es importante hacer el decúbito prono? Porque el paciente, cuando está acostado con sedación, analgesia, relajantes musculares, que no tiene movimiento respiratorio, que tiene un componente inflamatorio, pulmonar o sistémico, por efecto de la gravedad, todo el líquido va a ir a las zonas dependientes. ¿Cuáles son las zonas dependientes? Las que están en contacto con el cáncer, las regiones posteriores. ¿Bien? Entonces, ese efecto directo que tiene la gravedad sobre el tejido pulmonar va a producir que estas unidades alveolares, las que están en la región superior, estén ventiladas, las que están en la media estén parcialmente ventiladas y las zonas que estén en la región posterior estén colapsadas. ¿Qué sucede? Que en la región posterior tenemos mayor superficie de pulmón, por lo tanto la potencialidad de intercambio es mayor en la región posterior. Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos boca abajo. ¿Cómo determinar que la maniobra está siendo correcta o que el manejo ventilatorio es el adecuado? Cuando había un incremento de la PAFI en un 20% o cuando había un aumento de la PO2 arterial en 10 mililitros de mercurio. Normalmente la evaluación del decúbito prono no debe ser superior a las 3 horas de que el paciente está boca abajo. ¿Bien? ¿En qué consiste la maniobra? Básicamente, en el equipo que va a manejar el paciente, tiene que haber uno que maneje la vía aérea, uno que va a ser como el líder del movimiento, y el resto del equipo es el que va a acomodar el paciente de supino a prono. Es una maniobra que no es fácil, que tiene una altísima tasa de que se pueden salir accesos venosos, sondas e incluso la extubación. Por lo tanto, esto es entrenamiento. Y aparte, esta,
esta mujer tiene, no sé, 80 kilos, la mayoría son... No, pero tenés 60 y... Pues la mayoría son por arriba de 100 kilos. ¿Qué? Ahora vamos a ver algún recubito prono que hemos tenido acá. Sí. Tenemos. El primer caso, que es una paciente muy similar a lo que tuvimos anteriormente, disculpe que nos hemos excedido un poco en el tiempo. Paciente femenina, 64 años, que tenía una neumonía grave de la comunidad, con una score de Murray de 2.7, que ustedes recuerdan en el cuadro anterior, ya es distrés grave, y que en la totalidad tuvo 28 días de internación, en realidad tuvo 25. La paciente está intubada, se le hicieron todas las mediciones, de modo por volumen. Luego se cambia a modo por presión control y se realiza la maniobra de cúbito prono. ¿Bien? Bueno, en este caso no es esta la paciente, pero este caso que sí le estamos comentando ahora fue la primer paciente que hicimos. El de cúbito prono súper precoz, que fue en las primeras 6 horas intubada, y que las maniobras de reclutamiento y titulación de CRIS fue la primera vez que usamos ecografía. ¿Bien? Cuando mandó y trajo una empanada de ricota. Sí, unas empanaditas bastante feas de ricota. Bien, en este paciente, algo que nosotros no hemos dicho y que por ahí hay mucha diferencia, el decúbito prono hace 10 años atrás se hacía con una maniobra de rescate, es decir, al final de todas las maniobras que se hacían, que no respondían los pacientes, pero después se los ponían decúbito prono. Bien, normalmente era vital. Luego lo empezaron a hacer precozmente dentro de los primeros 5 o 7 días del paciente ventilado y solamente lo dejaban entre 6 y 10 horas, insuficiente el tiempo. Luego, allá por el año 2014, empezaron a dejar a los pacientes entre 10 y 12 horas y tuvieron mejor tolerancia. Y en el 2016 es donde el grupo de Gattinoni en Italia empezó a dejar a los pacientes entre 16 y 20 horas con mejor respuesta y bajaron bastante la mortalidad. Entonces, esta paciente fue sometida a decúbito prono durante 18 horas. ¿Sí? En realidad, si vamos a contar desde que se prono y se puso un supino, son casi 19 horas. ¿Bien? Gases arteriales de esta paciente. Para que vean ustedes, la paciente tuvo 2 días en el piso, tenía un pH 735, una PCO2 de 93 para un normal de 40 mmHg, mercurio, bicarbonato de 51, una PO2 de 41 y una saturación del 70%. Parecen gases venosos, pero no, eran arteriales. Ingresa a la terapia, Jorge la intuba, y los gases que son... inmediatamente la intubación son estos: pH 741, mejoró sustancialmente el pH, pero continúa con hipercapnia, y la PO2 mejoró, pero acá tenía una PO2 del 100%. ¿Bien? Estos gases que fueron tomados con PO2 del 100%, sí, es muy fácil, 75 dividido 1 nos da 75 de PAH. ¿Bien? Y luego, cuando se decidió pronar a la paciente, esto es la gasometría que tuvimos a las 10 horas del decúbito prono. ¿Bien? Fíjense que la PO2, la PO2 acá fue del 40%. ¿Bien? Algunas de las imágenes de la paciente. Esto es previo al ingreso a la terapia y esto es post-extubación. Agregando el componente que tenía un tumor. Tenía un tumor y un cáncer de mama. Un cáncer de mama tenía. Bien, en el segundo caso, que también esto no salió bien, porque estuvo 25 días solamente en institución. Pero en este caso también un paciente con influenza positivo, ya diagnóstico de ingreso, distrés grave, con shock séptico, paciente de 74 años, no estuvo vacunado. A este paciente sí probamos hacerle BNI porque su estado sensorio y su componente hemodinámico aún nos permitía, pero toleró menos de 2 horas. Entonces el paciente se lo expectó durante otras 6 horas y luego se lo intubó. A
Al ingreso tenía un Apache de 25 puntos con un 53% de mortalidad, un SOFA de 5.2, es decir que el paciente estaba bastante más severo que el anterior. El SAPS-2, que también se utiliza como un valor predictivo pronóstico, tenía una mortalidad probable de 72%. Es decir que es un paciente que estaba muy grave, muy severo, y que tenía pocas chances de mejorar. No refería enfermedades crónicas, pero si era hipertenso, era obeso, tenía 74 años, ¿bien? Es decir que tenía bastante feo, ¿bien? La evolución, el día 10 de julio, el paciente hace el pronóstico, se hace ya el criterio de distrés respiratorio, se coloca en decúbito prono a las 16 horas, a las 4 de la tarde, y se estima que el paciente va a ponerse supino al otro día a las 9 de la mañana. ¿Bien? 16 horas, sí, fue puntual, 16 horas de decúbito prono. Esta es la tomografía precrónica. ¿Bien? Bien, y vamos a ver, la score neural también era por encima de 2.5, o sea, con la radiografía asusta. ¿Qué sucedió con este paciente? Estuvo ventilado cerca de 45 días más o menos, estuvo 70 días en terapia intensiva y 3 días más en piso, pero la consecuencia de su lesión pulmonar por H1N1 fue que quedó con un patrón restrictivo, tiene una espirometría antes de irse de alta, y que tiene un componente fibrótico. A diferencia del distrés que acaba de presentar Jorge al inicio, estos dos tienen un impacto pulmonar bastante complejo. El primer caso limpia bien el pulmón, resuelve rápido, y en menos de 12 días la paciente se extubó y a los 25 días se fue de alta. Un segundito. Es lo que vimos en la clase pasada, que había una que era fase resolutiva, entonces se resolvía y no quedaba complicada el pulmón, o la fase fibrótica, que es justamente el caso del hombre. ¿Bien? ¿Cómo que se demoró más este? Me quedo con esa... Y quizás que fue la edad, todos los factores de riesgo que él decía que no tenía, que en realidad no tenía, y en realidad porque era una neumonía atípica. Entonces fue mucho más difícil. Este paciente no respondió a las primeras maniobras de reclutamiento, hubo que hacer de maniobras de reclutamiento cíclicamente, estuvo con valores de presiones muy elevadas. Deberíamos, en nuestra crítica, debería haber sido pronado más tiempo y más días. Y no olvidarse la virulencia también del H1N1. El H1N1 deja un patrón fibrótico en el pulmón bastante severo. Lo otro que estuvo en contra es que el paciente vino 10 días después del primer síntoma. Claro, por eso, lo otro que nosotros no deberíamos haber hecho es haber hecho venoso. Por eso, acá en este caso hay que saber resolver qué hacer. ¿Agregar oxígeno? Sí, bueno. ¿Qué tipo de oxígeno? ¿De alto flujo? Directamente usamos presión positiva. Ven ahí, en insuficiencia respiratoria hipoxémica, son claros los conceptos. Edema agudo de pulmón, cardiogénico, en un paciente inmunosuprimido, en un paciente joven que tenga cierta estabilidad hemodinámica sin fallo multiorgánico. El resto, fracasa la mayoría. Casi todos también en intubado. Bueno, habrán escuchado que ahora en Europa y en Estados Unidos se utiliza mucho VNI, canon de nasal de alto flujo, para resolver los cuadros de hipoxemia. Bueno, más del 78% han fracasado y terminado intubado. Así que el número que nosotros vemos es el primero que nos dan, y en realidad no estamos viendo el contexto de la hipoxemia. Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien?